María del Pilar Pellicer López de Yergo nació en la Ciudad de México el 12 de febrero de 1938. Debutó como actriz en la película El Vendedor de Muñecas de 1955. En 1959 participó en la película Nazarín, dirigida por Luis Buñuel. En ese mismo año recibió una beca para estudiar actuación en París, lugar donde vivió y trabajó por los siguientes 6 años. Su larga trayectoria incluyó títulos como Santa, Pedro Páramo, Las Poquianchis, Cadena Perpetua y Tres Mujeres en la Hoguera, entre otras películas. También trabajó en varias telenovelas como Muchachitas, Lo Imperdonable y La Madrastra. Víctima de complicaciones derivadas del COVID-19, Pilar Pellicer falleció el 16 de mayo del 2020, a los 82 años de edad.